Bienvenidos a Fismat, tu canal de física y matemáticas. En este video, exploraremos el funcionamiento del disco de embrague en los vehículos con transmisión manual. Este componente es esencial para la transferencia de potencia entre el motor y la caja de cambios, garantizando un cambio de marcha suave y controlado. El disco de embrague está compuesto por un disco metálico, recubierto con material de fricción en ambas caras. Cuando el conductor pisa el pedal del embrague, se ejerce presión sobre el plato de presión que a su vez empuja el disco de embrague contra el volante del motor. Esto separa el disco de embrague del volante motor, interrumpiendo la transferencia de potencia entre el motor y la transmisión, lo que permite cambiar de marcha sin dañar el sistema. Cuando se suelta el pedal del embrague, la presión sobre el plato de presión disminuye y el disco de embrague vuelve a entrar en contacto con el volante motor. Esto permite que la potencia del motor se transfiera nuevamente a la caja de cambios lo que facilita el movimiento del vehículo gracias por ser parte de Fismat.